un espacio para leer, para trabajar y hasta para participar en talleres. Eso es la Biblioteca Pública Municipal de Pérez Celedón, un espacio gratuito que fue visitado por alrededor de 10.000 personas en el 2023. Asimismo, se concretaron 265 actividades tanto en interno como fuera del lugar. Bueno, el año pasado la biblioteca tuvo bastantes visitas, atendimos más de casi 10.000 personas durante el año 2023. Realizamos 265 actividades acá en la biblioteca, fuera de la biblioteca, porque también se fue a algunas comunidades, actividades extramuros en algunas escuelas, en algunos distritos rurales principalmente, para festejar el Día del Libro, el Día del Aborigen, el Día del Niño, el Día del Negro. Entonces se salió, también se hicieron actividades fuera de la biblioteca. También recibimos visitas de escuelas a la biblioteca, ¿verdad? Por ejemplo, la Escuela de Los Ángeles trajo sus 6 grupos de sexto grado, entonces a cada grupo se le dio su tiempo, sus lecturas con una temática específica, aprendieron a hacer fichas bibliográficas. Entonces fue como algo, un tiempo bastante bonito, aprovechable. Entonces sí, las actividades estuvieron bastante variadas, de talleres, charlas, cursos, de todos los temas un poquito, ¿verdad? Literatura, ESCO, tuvimos también bordado, punto en cruz y otras, ajedrez y un montón de cursos de esa manera. El año pasado se prestaron más de 3.000 ejemplares bibliográficos. La biblioteca tiene muchas facetas. Las personas que visitan las bibliotecas pueden venir a hacer teletrabajo, pueden venir a estudiar, pueden venir a investigar, pueden venir a leer. De hecho, que el año pasado se prestaron más de 3.000, se prestó más de 3.000 libros o más bien ejemplares bibliográficos, ¿verdad? Fuentes bibliográficas a la población. Entonces, para aquellos que dicen, no, es que ya la gente no lee, mentira. La biblioteca siempre está en constante, renuéveme este libro, quiero sacar este otro, voy a donar libros. Entonces, siempre está este movimiento, ¿verdad? Incluso hay escuelas unidocentes que vienen y llevan libros para sus estudiantes porque no tienen biblioteca y después los vuelven a traer después de que los chicos los leyeron y rondaron por ahí. Entonces, la biblioteca tiene muchas facetas, ¿verdad? De charlas, de talleres, de clases, de cosas que sea un espacio para que la población pueda usarlo sin fines de lucro, ¿verdad? Que siempre sea un espacio gratuito, abierto a todas las personas. Y que es un espacio que tenemos que aprender a compartir, ¿verdad? O sea, yo puedo estar estudiando, pero otro puede estar leyendo y yo tengo que respetar que él está leyendo aunque yo esté estudiando con otros dos amigos, ¿verdad? Entonces sí es un espacio compartido para todos. Aquí se tienen más de 7.000 libros. De todo tipo, tenemos material bibliográfico, la colección va de libros de referencia, religión, filosofía, ciencias sociales, derecho, todas las ramas de ciencias naturales, todo lo que es cuento, novela, ¿verdad? También viene lo que es historia, biografía. Entonces sí es bastante amplio, revistas, el área infantil tiene muchísimos libros en español, inglés. Entonces sí la biblioteca tiene una gama bastante amplia de un poquito de todos los temas. Ahora, como les digo, cuando vienen a buscar, ¿qué libros tiene? ¿Todos? No, tengo un poquito de cada tema, pero no tengo todos los libros. Pero sí hay bastante que poder aprovechar. El horario de atención es de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 4:00 p.m. y los sábados de 7:00 a.m. a 1:30 p.m.